Sí, estuvimos con dos atletas que clasificaron al campeonato nacional que se realizó en la ciudad de Babahoyo. Entonces, ellos ahora compitieron el día de ayer, en el cual sacaron el segundo lugar el niño Renato Padilla y el niño Ismael Patiño, quien quedó en décimo puesto. Vemos resultados, el cual Renato Padilla sacó la medalla de bronce el año anterior en la categoría 10-11 años. Este año ahora alcanzó la medalla de plata en la categoría superior de 12 a 13 años, teniendo el objetivo de él también que para el próximo año ya estemos con la medalla, con el primer puesto en la categoría de él, ¿no? Porque tiene todavía un año más en esta categoría él. Lamentablemente no se pudo contar con con un grupo más amplio de deportistas dentro de la selección porque los trámites de los padres de familia no apostan mucho en cuanto es la sacada de las partidas íntegras, de las cédulas. Entonces es un poco preocupante porque al final ellos salen a una competencia nacional que es digno de estar ahí, ¿no? Entonces esperemos, ojalá los padres de familia con esto sea el motor también para motivarles al resto de niños y empujarles también a que realicen actividad física y más que nada se preparen bien a ellos y quién sabe que tengan un futuro dentro de lo que es la disciplina de la lucha olímpica. Ellos entrenan por parte de Liga Cantonal, gracias a la Secretaría del Deporte, quien nos ha contratado, también a Chiras de Corazón, quien nos apoyó en los 2, 3 primeros meses que nos fueron fundamentales para el proceso de los niños. Es un proceso, es una planificación que se va realizando para llegar a objetivos que son como estos de una medalla de plata a nivel nacional, el cual es significante para nosotros y para el cantón, ¿no? Contamos con prácticamente 8 medallistas nacionales. Se ve el trabajo que se va realizando, sino lo complicado, como le decía, es la continuidad que se dé dentro de lo que es el proyecto, de que hay meses que de pronto se quedan sin entrenar. Entonces, por esa parte de ahí, Girón está pegando, estamos viendo que todos los procesos se van dando, se van cumpliendo los objetivos. Al momento, los entrenamientos continúan aquí en Liga. Sí, bueno, estamos alrededor de más o menos de unas 30 personas, de 30 niños de diferentes edades. Ahora, por motivo de vacaciones, cambiamos el horario de la tarde a la mañana, que estamos ahora de 11 a 1 de la tarde. Niños tenemos prácticamente desde los 8 hasta los 15 años que deseen realizar esta actividad física. ¿Qué es lo que pretende usted con la práctica de este deporte? Y llegar a obtener una medalla fuera del país. www.achiras.net.es, el portal de Girón.